¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, madrugadas, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Estamos de regreso, la Asociación de Estudios Culturales Cinematográficos, encabezado por mi querido amigo Amisadai, mi gran amigo Enrique García y un servidor Memphis. Estamos de regreso, muy contentos, iniciando el año con este programa. Después de una larga ausencia, y hoy vamos a hablar de un clásico de clásicos, Los Intocables de Brian De Palma. Ya el Duque viene muy ad hoc con su playera de Scarface, Aunque y a sea. mí muy, muy ad hoc con la película en una versión en Blu-ray de fondo, por ahí estoy Sí. viendo. Entonces, estamos Claro. listos para hablar de este clásico atemporal. Del maestro Brian De Palma, una película que, vista a la distancia, bueno, pues es ya una de las mejores de este gran maestro. ¿Cómo la ven? No, pues ya lo estuvimos comentando, ¿no? Estas semanas que la platicábamos, es una película muy circular, pero no en el circular del estilo cinéfilo, sino del estilo símbolo. Tiene bastante simbolismo, es mucho de qué hablar, y pues vamos a intentar desmenuzarla poco a poco para ver, para hacerlos descubrir, ¿no? Qué nuevos significados nosotros la encontramos como asociación. Dirían Sí, los claro. cinefílicos, es una película redonda, ¿no, Ami? Exactamente. Claro, no, sí, una gran película, ¿no? Para los que gustamos mucho de De Palma, como es nuestro caso, como es mi caso, pues no defrauda, por así decirlo, esta película y bueno, grandiosa, ¿no? Corría el año de 1987, 87. cuando Brian De Palma presenta esta gran película. Años antes había estrenado Scarface, otro gran clásico, película que la crítica destrozó, que no fue muy bien recibida, e inclusive ganó el Razzie a la peor película de ese año. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Pues ya se ha convertido en una película de culto, le dicen, ¿no? Ya muy reconocida. Hoy en día, playeras de Scarface, hay todo un culto a esta película. Y pues lo mismo está pasando con Los Intocables. Pasan los años y creo que cada vez se ve mejor. Una obra maestra. La vamos a empezar a Claro. comentar. Y abrimos con este plano, Duque. Habías comentado anteriormente esta cuestión de desenmascarar. Claro. Tenemos Al Capone. ¿Qué nos puedes decir de esta escena, Duque? Sí, pues como siempre lo analizamos en todas las películas, ¿no? Cómo nos presentan a los personajes principales, ¿no? En este caso nos están presentando al villano. ¿Y cómo nos lo presentan? Pues para empezar en un círculo, ¿no? Vamos a ver más adelante qué símbolo o qué representa más bien el círculo en esta película. Y pues básicamente nos están presentando a Al Capone con una máscara. Ahí pues sí, él está contando, le están haciendo una serie de preguntas que en cuestión de que lo quieren volver político y cosas así. Pero pues él traía la máscara puesta, ¿no? Nos están vendiendo algo que no es. Y pues ahí podemos empezar, si quieren, con ese plano, ¿no? A ver ustedes qué más dijeron, qué más lograron percatarse. Sí, hablábamos las semanas anteriores con el estreno de la película de Scorsese, cómo hay una gran relación que vamos a ir desarrollando más adelante conforme vaya avanzando la película. Y bueno, esta relación entre los asesinos de la luna y los intocables empieza por el propio personaje, por el villano, por De Niro. Y bueno, lo subimos ahí a Facebook, ¿no? Estos dos planos, dos cenitales que comparten las películas del villano de Niro en sus dos personajes en una barbería siendo rasurados, ¿no?
es en la película de Martin Scorsese, ya muy avanzada, es el último tramo, y se nos presenta de igual forma con esta máscara, que si no mal recuerdo La crema, ¿no? es Para el afeitar. policía, ¿no? Ah, perdón. Ajá, pero es el policía, ¿no? Quien está en la barbería como haciéndole preguntas, y él está como dándole el avión, ¿no? Una cosa así, pero bueno, es algo genial esta idea de los cenitales, ver el personaje desde arriba, los vemos desde arriba hacia lo Claro. bajo, ¿no? Esta simbología vertical. Y bueno, otras cosas, no sé qué más quieras agregar, Memphis. Es una película que desde un principio atrapa, una escena muy bien lograda y que, como bien lo comenta Ami, hay una simetría muy interesante con Los Asesinos de la Luna de Scorsese. Es el mismo actor. Son villanos muy similares en cuanto a su forma de ejecutar y de operar. Estamos, bueno, pues ante el símbolo que vemos aquí, pues es el del demonio. Tanto Al Capone como el villano de Los Asesinos de la Luna, bueno, pues hay una simetría. Lo que hemos afirmado es que Los Asesinos de la Luna es una relectura de Los Intocables. Y no nada más la película de Los Asesinos de la Luna, prácticamente todo el cine de superhéroes en el siglo XXI, pues es un homenaje a esta película. Lo podemos ver, bueno, pues en Joker, por ejemplo, estos planos generales de la ciudad, de la gran polis. Y la forma en cómo operan los héroes de estas películas. La situación es que, bueno, como lo hace Marvel y DC, pues es de una forma muy alegórica. Pero realmente esta película ha dado lugar a todo el cine de superhéroes moderno. Es una película interesante. Y como bien dice el Duque, pues aquí en esta primera escena vamos a ver ese desenmascarar a Al Capone De y hecho, no sé qué posteriormente les. adelante a mí. Sí, le iba a una nota, ¿no? Que no sé qué les parece, pero este plano tiene unos tintes masónicos tremendos, ¿no? Igual que Los Asesinos de la La, Luna. la, la, ajá, sí, claro, toda la geometría del Sí. armado está de una forma como muy ocultista. Sí, exacto. Exactamente, bueno. Inclusive podemos ver las dos columnas, que son esas dos, es las dos Claro. puertas abiertas. Estamos viendo las dos columnas. Entonces, sí es una simetría muy interesante. Vamos a ver otra más adelante de esta simetría entre Al Capone de Robert De Niro y el actor que la hace de Pagliacci, donde aparecen los dos, de un lado Claro. el payaso y del otro lado Al Capone, en esta asimetría interesante del payaso. Y habla como un político. Es correcto. Sí. Bueno, no sé si alguno de ustedes lo notó, pero normalmente cuando Robert De Niro se ve dos veces se ve sangre en la película, ¿no? Y es igual en un plano cenital, cuando Robert De Niro está rodeado de todos y lo cortan, y cuando Robert De Niro está fuera del círculo. Y él con un bat, pues mata, ¿no? Al jefe de la redada la primera redada, ¿no? Es curioso que lo mata con un De bat. hecho, son. Ah, sí, te escucho. Sí, no, dale, 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 termina. Es curioso que use un bat para cometer el asesinato. Y este Sean Connery, el Malone. Malone, ajá. Use el bat, pero para otra forma, ¿no? Una macana en forma de bat para descubrir, ¿no? El Es arma que correcto. tenía Ness escondida, ¿no? O sea, es la forma distinta que Claro, utilizan la sí. madera, una para alertarse del peligro y otra es para causarlo, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Que cabe Ajá. mencionar que ese hecho histórico, pues sí aconteció. Sí. Una de las tantas anécdotas que hay alrededor de Al Capone es que, pues, sí hizo esa matanza Sí. en,
con el bat de béisbol, masacra a uno de sus lugartenientes y lo deja sobre la mesa tendido. Es una situación real. Y esto habla de cómo contar una buena historia desde una serie de acontecimientos reales, porque estamos hablando de que todos estos personajes existieron realmente. Claro. Tanto Elliot Ness como Al Capone, pues son personajes históricos. Este fue un hecho histórico, pero contado de una manera épica, desde lo mítico, desde lo mitopoético. Y es aquí donde toman carácter de leyenda. Ese paso de la leyenda o del hecho histórico a la leyenda, ahora al mito. Y que es algo que, bueno, no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Y aquí lo hace De Palma de una forma magistral. ¿Por qué? Porque toma todos los elementos históricos reales, pero con eso establece todo un relato. Sabe contar historias. Es correcto. Sí, yo quería apuntar sobre esto que comentaba el Duque, estos dos planos cenitales que están dedicados en las veces que hay sangre, y bueno, de hecho hay un tercero que es al final, un tercer cenital en el que se ve involucrado sangre, que es la toma del cráneo del personaje este de blanco, el que mata... A la niña. Sí, cuando cae del edificio hacia el carro. Bueno, también hay un cenital por ahí, ¿no? De sus sesos embarrados en el automóvil. Entonces, bueno, esto nos habla de un director que piensa para qué va a utilizar un plano. Cada plano. Sí, tienes razón, se me pasó. Y otra cosa interesante. Ajá. Sí, son tres. Sí. Y bueno, otra cosa interesante de esta escena de apertura, que ya lo comentaban, que es lo de la sangre. Y bueno, Faretta lo dice mucho, ¿no? En Carrie, de igual de Palma, en la escena inicial, cuando Carrie tiene su primera menstruación, y bueno, también lo comenta Faretta con la primera película de Rambo, que se llama Primera Sangre, ¿no? Que sí. Bueno, es la sangre que abre el relato, es por ahí un apunte muy interesante, ¿no? Esta forma de pensarlo, la sangre inicial. Perfecto. Así es. Y bueno, nada más por último, sí, claro. Para cerrar esta escena, pues vemos cómo Al Capone es cortado, o sea, bien se muestra sangrando en medio de la exaltación, porque lo que están haciendo los reporteros alrededor de él es hacerle la barba, ¿no? Como decimos en México. Ahora sí que le están haciendo la barba. Sí. Lo están limpiando, le están limpiando la imagen. Los reporteros están claro. Ahí con Al Capone para enmascararlo, para hacerlo pasar por una persona respetable. Pero, ¿qué pasa? Mientras le están haciendo la barba, los reporteros, el que opera desde ese trabajo, que es el barbero, es quien lo corta, es decir, quien lo desenmascara dos veces, quitándole la toalla, poniéndole la crema de afeitar y ahora cortándolo. Y bueno, pues ahí se nota ya vulnerado. Es aquí donde siempre hemos afirmado, y Faretta también continuamente, de que el final está enterrado en el principio, aborigine. Entonces aquí vemos perfectamente el final, es decir, el imperio de Al Capone, pues, caído. Y recuerden cuál era el apodo de Al Capone, Scarface, cara cortada, que también puede significar, pues, cabeza cortada. Es decir, a este capo, al final, cuando su imperio cae, es encarcelado y ahí se derrumba todo su poderío criminal. Entonces, tan solo en unos segundos podemos ver diferentes elementos desde los colores, desde la blancura que hay en el rostro de Al Capone, en sus ropas, haciéndose pasar por alguien. Es Satanás enmascarado y desenmascarado. Y también conviene pensar lo de la sangre de la siguiente forma, que es un mortal, ¿no? Que no es un dios, que es alguien que sangra, como en la película de
De 300, ¿no? Se me ocurrió pensarla, sí, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué es lo que decimos? Que es alguien que... Que estos directores como Nolan y uh-huh. Snyder tomaron a Brian De Palma para hacer su cine de superhéroes, pero ellos lo hacen de forma alegórica. Claro. Su cine es muy alegórico, claro. Pero aquí vemos bueno, que el maestro, ¿no? Del relato pues es Brian De Palma. De hecho, en esa, ¿no? De Batman contra Superman, también el objetivo de Batman es hacer sangrar a Superman, ¿no? Sí. Es esta herida que muestre la sangre. Entonces, bueno, claro, sí, desde ahí se ve esta relación que intentan beber esas películas de esta de Palma. Así es, totalmente, totalmente. Y okay. Vamos a ver más adelante otra muy buena escena que nos va a poner el Duque. No vamos a hacer el análisis completo de la película. No, 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 que sino lo podríamos los hacer, aspectos podríamos más importantes, hacer 20, ¿no? 20 horas de Los Intocables, pero quisiéramos hacerlo, pero también nadie lo va a ver. Entonces, queremos ser muy concisos y breves. Trataremos de ser breves. Sí. Bueno, en esta escena que la primera vez que vi esta película fue la escena que me conectó con lo visual. Es un atentado terrorista donde ponen un maletín con una bomba. ¿Y quién estalla? Estalla toda la tienda en el barrio, y aquí en Chicago, pero también estalla una niña. Y esa escena donde Frank Nitti comete el asesinato, el atentado brutal, pues muere una niña. Entonces, es una escena que puedes llegar a escandalizar, pero que contiene también todo un simbolismo. Sí, claro. Ya para empezar, pues, ¿cómo empieza, no? Esta escena en un puente, y como lo hemos manejado en bastante desde las películas que hemos analizado, pues el puente en esta película y como en otras es la unión de dos mundos, ¿no? El mal está llegando hasta donde está la pureza, ¿no? El bien, como lo comentábamos en el claro. grupo, y otra vez disfrazado, ¿no? De blancura, disfrazado con un traje completamente blanco, el mal haciéndose pasar por... No haciéndose pasar, pasando desapercibido ante los ojos públicos, ¿no? Es este... El blanco es aquí el simbolismo. Y bueno, que lleva la bomba en un maletín, es una referencia clara a Hitchcock esto, ¿no? Ah, que, claro, sí. Que cuando hablaba Hitchcock de esta idea del suspenso como un maletín a punto de estallar. Y aquí, bueno, lo hace de manera alegórica, pero muy bien lograda el maestro De Palma. Hemos hablado de la ropa. El vestuario de esta película es de Giorgio Armani, se encargó de hacer todo el atrezzo, y vemos aquí a Frank Nitti con este traje blanco. Es un villano que impresiona con su cara de serpiente. Es el auténtico brazo ejecutor de Al Capone, y aquí no le importa nada. Pasa encima de todo, de todos, y deja esta bomba y estalla. Lo ha comentado Melina Cherro también, porque ha comentado esta película que claro. Algo que pone atención es el cuidado de los inocentes, es decir, de los niños, del peligro que rodea a los niños, y es que Al Capone lleva su locura criminal y obsesiva hasta la muerte de los infantes, que es lo mismo que pasa con el villano de Los Asesinos de la Luna. Es decir, operan también desde este carácter herodiano, la muerte del inocente, y que, bueno, hay que tener cuidado con los niños. Correcto. Vamos a avanzar un poco la escena. Pues aquí, ¿no? La presentación de Nest. ¿Vieron algo ustedes ahí? Sí, a mí me gustaría hacer un apunte entre esas tres escenas que hemos visto, que es la de Niro, okay. La bomba y la presentación de Nest. La dejo aquí en la presentación. Ya lo decías, ¿no, Duque? Que hay un puente, claro. Que se ve un puente desde fuera antes de entrar al restaurante y la toma vuelve
otra vez hacia afuera cuando estalla la bomba, se ve dos veces el puente. Entonces esto es un movimiento también obviamente simbólico y sintáctico, ¿no? El cómo Brian De Palma construye las escenas, estas tres presentaciones, con un puente, las aúna, ¿no? Las une, porque es lo que significa el puente, ¿no? La unión. Entonces es una muestra sintáctica y simbólica impresionante desde lo visual. Sí, tienes razón. Me recuerda a la película de Clint Eastwood, la de American Sniper, cuando dice lobos, ovejas y perros pastores, ¿no? Aquí se está viendo la conexión de esas tres partes, las ovejas, digo, el mal, los lobos, el mal, las ovejas, los inocentes, y pues ya, ¿no? Aquí los perros pastores, los protectores, los que están destinados a defender al que no puede defenderse. Increíble. Claro, sí. Y de la presentación de Nes, que lo presentan de espaldas. Y bueno, es algo que Shyamalan ha hecho también mucho, el Spielberg presentar a sus héroes desde Spielberg también, ¿no? Sí. El presentar desde las espaldas es algo muy interesante por ahí en el cine. Ajá. Ok. Voy a adelantar un poco la escena. Si tienen algo más que ir acotando. Sí están viendo cómo se adelanta, ¿verdad? Sí, se ve perfecto ese plano, pues es maravilloso. Frank Nitti con ese... Igual, de blanco, son criminales que tratan de lavar su imagen y de hacerse pasar por personas respetables a toda costa. Entonces, también es el simbolismo de lo blanco, lo limpio, lo puro. Y en el caso de Frank Nitti, pues también es lo pálido. Sabemos que el simbolismo de los colores en las películas es muy interesante. El Duque tiene... Tenemos un video, ¿verdad, amigo? Fiebre de sábado por la noche. De Fiebre de Sábado, haciendo un análisis de los colores en Tony Manero, y los colores son importantísimos en el cine y en el arte en general, en la pintura lo vemos. Los colores siempre van a apuntar hacia algo, y en este caso simbólico, el color siempre tiende hacia lo polar. Es como el amarillo puede representar el oro, la riqueza, el sol, lo dorado, pero también lo pálido, la muerte. Al igual que el blanco. La enfermedad. ¿Por qué? Porque el blanco, bueno, también recordemos que en muchas culturas y en ciertas épocas llegó a ser un color de luto. Sobre todo en Roma, por ahí del siglo III, el blanco, bueno, pues no era el negro, era el blanco, el color que se usaba pues para demostrar el dolor ante la muerte. Entonces, aquí el simbolismo de Frank Nitti en esta escena pues es perfecto, casi perfecto. Y otra cosa con eso del color blanco es que, bueno, como sabemos, todo símbolo es polar, el color aquí como símbolo es polar, y puede significar esto desde tratar de demostrarse como puro, el ser una parodia de la pureza, y bueno, el blanco también puede significar la nada misma, ¿no? Como la ballena de Moby Dick o la máscara de Michael Myers, ¿no? Que es blanca, que es la nada absoluta, que es el nihilismo. Y bueno, pues este ser, tipo mata... ¿no? Ajá, claro, sí, sí, sí. No sé, a ver si los puedo... Y una vez más, el camino del héroe, es decir... Es correcto. Claro. Empieza denostado, nadie confía en él, todo mundo considera que Elliot Ness es un incompetente, un hombre inocente que cree en una justicia bastante inocente, es un hombre derecho, entonces rodeado de corrupción, nadie confía en él. Entonces sabemos que en el camino del héroe vamos a ver constantemente este paradigma. Al principio el héroe es denostado, no se confía en él, y resulta que poco a poco en ese camino, guiado por el mentor, por el maestro, que en este caso pues, es Sean Connery, Malone, es el mentor, el guía de todo este equipo. Él va a significar la persona que guíe los esfuerzos de este equipo de cuatro, que también es muy simbólico. Una especie de, claro, de Jesucristo, ¿no? Porque al final de cuentas él tiene que morir. Para, sí, por supuesto. Para que acaben con el mal, ¿no?
este simbolismo. La figura crística. Y la madera, ¿no? Como al principio les comentaba, esta cachiporra, no sé si se le llame así, cachiporra de madera con la que descubre que Ness tiene la macana, pistola. La macana. La macana, ¿no? Sí, nada más que no quería que me algurearan, Memphis. Sí. No. Pero, ni hablar. No es la macana. No es por la golpe a chavo. Pero así se llama. Sí, es pues sí, ¿no? Ese es lo que pasa con Malone. Voy a adelantarle. Y bueno, con... Ajá, sí, te escucho. Yo quería comentar acá sobre Ness, ya que decían de su camino iniciático. Con ese personaje sucede algo parecido con lo que pasa con Harry el Sucio, ¿no? Bueno, acá Ness es un policía medio inocente que su objetivo es romper esa inocencia democrática, si la podemos llamar, sobre Estados Unidos y la justicia y la labor policial. Bueno, él termina por darse cuenta que lo mejor ya en la escena final de la azotea es asesinar al tipo este, ¿no? Y bueno, saltarse las trancas. Porque sabe que si lo encarcela, a los pocos días va a salir, ¿no? Y bueno, sucede lo mismo con Harry el Sucio, ¿no? Que se da cuenta que lo único que puede hacer teniendo de frente al villano de su película, pues, es dispararle. ¿Y qué pasa? Harry el Sucio lo asesina, sabe que el mundo así estará mejor desde esta visión, y tira su placa. Y bueno, acá también al final Ness abandona esta labor policial, ¿no? Entonces son dos personajes que tienen por allí hilos en común. Así es. Y bueno, pues tiene que saltarse las trancas, porque también pasa algo. Ya le habían dado su salvoconducto. Recordemos que en el juicio Al Capone le da una nota que era su llave, su pase de salida. Sí. Tenía que presentarse con un político importante para seguir ejecutando desde las órdenes de Al Capone, porque Al Capone ya se veía rebasado, entonces le da la nota y le da instrucciones. Entonces, si no lo mata Elliot Ness, dentro del relato, pues hubiera seguido matando, ¿no? Entonces, tiene que resolverlo. Y bueno, voy a ir adelantando, no sé si... ¿Están viendo lo que estoy pasando o no? Sí, está. Sí, va la redada, ¿no? La redada, la falsa redada, donde le ponen, como decimos en México, un 4. Sí. Le ponen un 4 para ridiculizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que se burlan de él, lo van a evidenciar al momento que va la redada y quiere descubrir el licor. Pues no eran sombrillas, abre la sombrilla y queda como... También Melina Cherro lo ha dicho, ¿no? Como una mariposa. Una mariposa. Entonces, quieren hacerle pasar un ridículo a sus compañeros. Y es el camino del héroe, básicamente. Bueno, pero desde ahí ya estamos viendo un poco lo que va a pasar con el mal. No sé si están viendo el plano que puse. Es una reja. Y atrás están los presuntos... Verticalidad, ajá. Sí, exactamente, están los presuntos delincuentes. Vemos que ya los están encarcelando, ¿no? Desde ese entonces. Y hay una toma más adelante, justo después de esto, cuando agarran el tipo de camión, no sé si la están viendo. Sí, sí, sí. Ajá. Allí, en esta parte, pues, ¿quién es el que lleva la reja, no? Hacia el mal. O sea, ya desde un principio nos están adelantando qué va a pasar. Por supuesto. Ness va a encarcelarlos. No tiene sentido este tipo de protección ahí. O sea, no tiene nada de sentido porque sí, balas pasan. O sea, no hay un porqué. Claro. ¿Cómo se puede decir? Simbólicamente sí está, por eso está, pero en realidad no tendría nada que hacer ahí, ¿no? Es por eso cuando uno se da cuenta. Es como... No recuerdo la frase, la palabra que estoy buscando. Sí, bueno, sí, Faretta lo conceptualiza, ¿no? Ajá. De una omisión polémica. Exactamente, sí. Faretta lo dice con la escena del carpintero en Titanic, una omisión polémica, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? O sea, prácticamente es eso. Sí, 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 claro. Y ahí está, ¿no? O sea, nos están adelantando qué va a pasar. Y pues ya como aquí, ¿no? Aquí como dicen, abre el florero, ¿no? El florero, perdón. El paraguas, ¿no? Y ya queda como...
como un tonto, ¿no? Ante el público, como dice Memphis, el camino del héroe es ridiculizado. Y además estas cajas que tienen el sello de la bandera de Maple de Canadá. De Canadá, ajá. Como la inocencia, la... Sí. Eso, ¿no? La... Sí. No sé qué otra palabra utilizar. Ok, a ver, vamos a... No sé si tengan algo más que... Y bueno, el paraguas circular, ¿no? También. Sí. Sí, por supuesto. Y aquí, bueno, las escaleras, ¿no? Como están viendo el plano, ¿sí? Pues Ness va de bajada, ¿no? Es una película, ¿no? Es una película que tiene muchas escaleras. Sí. Muchos planos con escaleras. Tiene escenas en puentes. Y también habíamos comentado las cúpulas. Lo vamos a ver más adelante. Es un simbolismo de este eje vertical comúnmente utilizado dentro del cine. Sí, pues ahí va Ness de bajada, ¿no? Su caída, su talón de Aquiles, caídas, que fue esta redada, ¿no? Que le salió mal, su mitologema. Vamos a continuar, y aquí pues ya lo más interesante, ¿no? Bueno, para mí. El encuentro del mentor. El encuentro del mentor con el alumno. Un policía ya retirado, semi-retirado, que lo dejan por no dejar pasar vigilando un puente de noche, y se ve Elliot Ness frustrado. Entonces llega Malone y comienza con un diálogo muy interesante. Lo va a iniciar y le va a dar las llaves, los secretos de cómo tiene que empezar a operar. Y lo primero que le dice es que si quiere trabajar con todas las manzanas podridas que están dentro, pues simplemente no. Pues va a pasar esto siempre, entonces sí. Tiene que cambiar. Y como bien comentaba el Duque, comentaba Misadai, aquí la macana es usada para identificar el mal. Entonces, identificar qué puede el peligro. Entonces, con eso se da cuenta que va armado. Y es en el puente, es sí, la unión de dos mundos, otra vez. De la unión de dos mundos. Un encuentro y... aquí es la unión de la amistad entre ellas. Así es una cuestión metafísica muy interesante, el simbolismo del puente. Y otra vez las escaleras, el lujo, el rojo, porque Al Capone... Está arriba. Vive, habita y... Exacto, está arriba, está... En su palacete, es un palacio de vanidad, un palacio de poder. Vive en el último piso del hotel, un hotel muy lujoso, donde le sirven todos sus acólitos y siempre está en las partes altas. Pero vamos a estar observando una caída constante. Entonces, este hotel también hay muchos planos con cúpulas. Es una locación verdaderamente preciosa. Ok, vamos a adelantar un poco. Ahí está. Vestido de seda. Sí, claro. Una pijama de seda que evoca el lujo, la vanidad. Y bueno, recordábamos, le hicimos un programa, ¿no, Duque? Hace ya algunos años a la película de... Nuestro primer programa. Sí, ¿verdad? Sí, fue nuestro primer programa de Capone con Tom Hardy. Y Tom Hardy, bueno, pues la verdad no nos gustó mucho su Al Capone. Sí, no. Y en cambio el de Robert De Niro es magistral, claro. Tuvo que subir de peso para dar la talla. Saliendo de Al Capone, bueno, tiene este rostro porcino. Sí, creo que fue no mucho tiempo después de Toro Salvaje. Que se aventó subida de peso. Creo que sí, no estoy muy seguro, la verdad. Pero sí, otro actorazo, ¿no? Robert De Niro, probablemente. Y claro. Y lo hemos dicho, este es mi... Sí. Ahora sí que es mi villano favorito en la historia del cine de Hollywood. Este es mi villano favorito. Me encanta él. Lo considero el mejor villano en la historia del cine. Al Capone de Robert De Niro es magistral. Y esta reactualización... del personaje de William Hale en Los Asesinos de la Luna de Scorsese, pues me parece magistral, este búho, este demonio,
Es un gran actor, Robert De Niro. Completo, es redondo. Claro. ¿Alguna escena que quieran? Voy a ir avanzando, no sé si ustedes están viendo. Pues sí, aquí, para acabamos de ver ahí planos de la ciudad. Esto lo vemos, por ejemplo, en Joker mucho, las escaleras. Por eso digo, el cine de superhéroes actual, acaba de decir Nolan que le debemos a Snyder las grandes imágenes del cine de superhéroes. Eso es falso. No se lo compren a Nolan. Realmente, en Joker los vemos continuamente en el cine de Zack Snyder. Vemos este tipo de planos de las ciudades desde arriba y que no son invención. Me parece ridículo decir que Snyder inventó el cine de superhéroes. Este es el antecedente del cine de superhéroes. Los Intocables es maravillosa, pero no el superhéroe en su etapa inflacionaria. Okay. Entonces, es una maravilla. Y vemos más adelante que continúa esta unión, este símbolo, este encuentro entre el mentor y el alumno. Ok, y aquí vamos. Pues lo invita, ¿no? A comer y todo esto. Pero ya ahí en esos planos pues estamos viendo, ¿no? Que él perteneció a un tipo de, no sé si se ve ese ejército o simplemente sea de la policía. No pues básicamente un policía. Ahora sí que es de policías contra ladrones. Este género detectivesco es muy de Estados Unidos, ¿no? El género policíaco como tal fue muy bien desarrollado. No lo inventaron ellos. No. Y en la literatura. La novela negra, ¿no? En la novela negra, ¿no? Francesa, inglesa. Empezamos a ver este tipo de relatos de detectives. Pero es Poe el que lo lleva a su mayor nivel con El Hombre de la Multitud y por supuesto, Los Asesinatos de la Calle Morgue. Es fantástico. Uh-huh. Ahí realmente se pone en boga y de forma literaria magistral, pues, el tema de los detectives. Ya después lo vamos a ver en Agatha Christie, Sir Conan Doyle, con Sherlock Holmes, lo vamos a ver con Chesterton, también tiene ahí Chesterton. Un personajazo, que es un sacerdote detective, el padre Brown. Entonces, aquí, bueno, pues es también una película de género detectivesco, neo-noir, es una película bastante completa. Puede caber dentro de varios géneros, hasta western, ¿no? Es claro, ¿no? Los caballos. No, sí, por supuesto. Entonces, bonito esta película, sabe utilizar géneros y sabe contarlo, no como sabe qué género es. Su correlato está quiere ser hablando. Todos los géneros. Oppenheimer también quiere ser todos los géneros, quiere ser documental, quiere ser este cine de juicio. Y a mí me emociona social. Más. Ajá, me emociona más el juicio de Los Intocables que el juicio, por ejemplo, tan aburrido de Nolan en Oppenheimer. No emociona nada ese juicio, aburre, es desagradable. No. Es más divertido un juicio de nuestro país, de ¿no? Cerrado. Sí, la verdad es que el juicio de Oppenheimer es bastante mal contado, ¿no? Desagradable en algunos aspectos, muy alegórico, pero bueno, hay a quien le gusta ese tipo de cine muy documentalesco y adelante. Ok. En un gusto se rompen géneros, dicen, ¿no? Entonces, claro. Pero la cuestión es que soporten un análisis.
no, pues no lo van a soportar y justamente para eso estamos aquí. Lo que hemos afirmado es que, bueno, este tipo de cine rico en simbolismos, en imágenes, en cómo, ya lo vamos a volver a decir, no es lo que cuentas, es cómo lo cuentas. Exactamente. ¿Están viendo la pantalla? Ya estamos viendo la pantalla, pero seguimos viendo a Elliot Ness aquí en este plano. Ajá, doblando la esquina. Permítanme. Doblando la esquina. Permítanme. Que es justamente saliendo del hogar de Malone, ¿no? Listo. Esa dirección la vamos a ver posteriormente en la nota que va a delatar. ¡Oh, este plan es! Ahí está, Brian, ¿no? De Palma demostrar. Parece una pintura renacentista, ¿están de acuerdo? Sí. Parece una pintura renacentista. Por supuesto. Aquí hay otro, una vez más, lo que dice Faretta, es Faretta, perdón, es el... Faretta. Faretta, no, me va a colgar. Tengo que colgar. Faretta siempre dice que el cine de Hollywood es un ajuste de cuentas con el renacimiento. Romanticismo. Con el renacimiento y por supuesto con elementos. Con la historia. Pues, aquí lo estamos viendo, esta imagen cupular. Hemos dicho que la cúpula representa el cielo, representa el cielo. Y aquí vamos a ver muchas cúpulas. Representa el cielo y aquí está, aquí se da ya esta imagen simbólica, esta confesión, es una confesión. Y un momento sagrado de unión, donde los dos personajes se encuentran. Pero quiero resaltar, de principio de cuentas, la imagen. Es la parece una pintura renacentista. En Calles Peligrosas, también de Martin Scorsese, se van a una iglesia, ¿no? A hacer un plan. Aquí otra vez, De Palma... conversando con algunas películas de Scorsese, ¿no? Ya que son grandes amigos y pues ambos son católicos, ¿no? Así que... Así es. Claro. Coppola en El Padrino. También Coppola, claro. Mientras está dando una ceremonia religiosa, se está dando también un... Bueno, adentro es un bautismo y fuera... Y afuera también es un bautismo, sí. Entonces, perfecto. El simbolismo de la iglesia, bueno, ya. ¿Qué más podemos decir? Este es un plano maravilloso. Creo que ya hemos hablado reiteradamente del simbolismo de la cúpula. Ahí vemos una vez más el icono y la llave que tiene el personaje de Sean Connery. Ya la adelanté. Y el diálogo es buenísimo, ¿no? El diálogo antes de ir a la iglesia, que están en la comisaría y Malone le dice que en la comisaría tienen que salir porque... Las paredes tienen oídos, ¿no? Las paredes tienen oídos, algo así le dice. Y bueno, ya estando en la iglesia, pues un lugar precisamente santo, sagrado, con toda su simbología. Ese estado confesionario que menciona Memphis. Así es. Y dos cosas, ¿no? Bueno, que es lo... Esta separación, dos ideas entre lo corrupto y pues lo inmaculado, lo sagrado. Perfecto. Desde ahí ya nos está diciendo algo de Palma, ¿no? En separar estos dos lugares. Así es, lo sacro y lo profano. Ok, bueno, exacto, sí. ¿Estamos en la misma pantalla? No. Seguimos viendo el plano de Sean Connery con... Ok, permítanme. Kevin Costner. Ok, bueno, ya esa es la imagen de la comisaría de preparación, ¿no? Para estos policías. Donde está Andy García. Pues ahí dice algo como un tipo de diálogo que es, si no quieres que las manzanas se echen a perder... Tómalas desde el inicio, algo así, ¿no? Que es claramente que... Tómalas desde el árbol. Sí, exactamente. O sea, yo lo tomé como que una, no sé, una lección para inculcar ciertos valores a los chicos, a los niños en este caso, ya si lo queremos ver, de la bondad y del camino correcto, ¿no? Guiarlos desde pequeños para que no se echen a perder. Creo que es... interesante, ¿no? Pero esta parte también.
de lección que te da De Palma. Y renombrar al personaje, aquí Andy García representa a un Nobel policía que está desde la academia y le preguntan que cómo se llama. Entonces él dice que es Giuseppe Petri. Y bueno, ahí está renombrado como George Stone. Stone, piedra, Petri, claro, piedra. El apóstol Pedro, la piedra, sobre esta uh-huh. piedra construiré mi iglesia, claro. Es renombrarlo. Están hablando uh-huh. del nombre. Nomen est omen. El nombre es destino. Y sabemos que este joven personaje más adelante va a recibir las llaves del reino, uh-huh, donde claro. Kevin Costner le entrega el icono del santo y la llave que siempre trae Malone como rosario. Y en ese momento es renombrado La Piedra. Perfecto. Bueno. Sucede algo interesante con esos tres personajes y los tres de Río Bravo, ¿no? Ajá, sí. Que bueno, que en Río Bravo son las tres fases del hombre, tres diferentes edades con su significado cada una, y bueno, acá es lo mismo. Lo mismo, tienes razón. Son cuatro los intocables, pero bueno, son tres los que son como al tal inicio, policías. ¿No? Ajá, sí. Es los iniciadores. El hombre, joven, el maduro y la tercera edad, igual que en Río Bravo. Y bueno, es esta idea de desde el joven tomarlo hasta llegar a ser como esta figura que ya lo decía Duque, crística de Sean Connery. Así es. Okay. Y aparte también, igual que en Río Bravo, pues van a enfrentar una pandilla de malosos. Entonces, claro, sí. Opera desde ese mitologema de las tres edades. Y que también lo vemos en el cine de Ford, ¿no? ¿No, Duque? Tenemos también... De hecho, me voy a despedir con una frase de Ford. Venga. Para adelantarla, pero al final, sí. Ok. Entonces, también está presente aquí, no nada más Hitchcock. Ford está presente en todo el cine, en el buen cine, creo Ford, yo. Exactamente. Sí, claro. En todo. Ford está presente en todo el cine. Y bueno, pues aquí vamos a ver este enfrentamiento entre el policía bueno y el policía corrupto. Sí. Dos hombres de edad que van a operar al final en unidad. En unidad va a haber ahí una... Y vean este plano también general de las ciudades, todo el cine de superhéroes. De hecho, ese plano es algo que intenta y muy horriblemente Nolan en la segunda de Batman, cuando es el discurso del alcalde de Ciudad Gótica, donde intenta disparar el guasón. Es prácticamente la misma escena, ¿no? Con los edificios, los policías. Por ahí abajo es un intento, pero... Se queda lejísimo de esta estética. ¿Por qué les dará tirria a este director y al otro reconocer que copian de manera burda a Brian De Palma? ¿Por qué les costará trabajo? Nada les costaría decir, ¿saben qué? Pues hemos bebido del cine de Palma, pero... Pues va por el lado de que perderían su supuesta... prestigio entre sus fans. Su supuesta innovación. ¿No? Perderían su genialidad. Porque otra cosa que observamos es el de hacer lentas las escenas, ralentizar. Ah, sí. Que también parece, todo mundo dice que es una marca de Snyder. De Zack Snyder, ¿no? Realmente, vamos a ver que... Es una marca de De Palma. Es una marca de De Palma. Sí. Bueno, él no inventó, no. Vamos a decirlo, que eso ya se manejaba en el cine, pero él le pone este sello muy particular a hacer lentas las escenas, y lo vamos a ver en el tiroteo, ¿no? En uno de los tiroteos, uh-huh. cómo va a ralentizar. Y bueno, aquí ya vemos el primer golpe a Al Capone, uh-huh. que le duele mucho, es el primer golpe a Al Capone, le dan un golpe uh-huh. bajo, como decir, tú das golpe uh-huh. bajo, y nosotros también. Y bueno, ya avanzó ahorita la película, pero algo interesante antes de ese golpe, es algo simbólico, que es una puerta, y es una puerta roja, si no mal recuerdo. Sí, sí. Y Malone le dice, después de esta puerta, tendrás que asumir toda la responsabilidad no que se nos viene. Y bueno, la tira, ¿no? Es esta simbología de la puerta, como algo nuevo. Es también una,
algo que dice Faretta, de un elemento físico que te marca un cambio de ritmo o la estructura propia de la película. Y bueno, esta puerta simboliza esa entrada a otro mundo para ellos y pues una ruptura en la película, que a partir de aquí ya no es un golpe como el de los paraguas, un golpe fallido, sino un golpe exitoso. Entonces es un elemento simbólico importantísimo. Y la celebración sagrada de este acontecimiento en esta, claro, en este restaurante, donde hay una vela roja al centro. Esto es simbólico, es una celebración sagrada con los puros, y donde está esta foto icónica, aparecen los cuatro policías buenos. Y les recuerda el icono de San Judas, donde acusa a Malón a los demás de herejes por no saber quién es San Judas, que es, bueno, hasta en México es el santo patrono de los policías. Y de las causas perdidas. De las causas perdidas, y que de eso también se apropian los malos, los malosos. Por eso decimos que todo símbolo es polar. También, no nada más los policías lo adoran. Lo adoran también los malos, y aquí se da precisamente lo que comenta el Duque. El bat usado como un arma mortal, porque alguien tiene que morir. Y ahí, bueno, le ejecuta a uno de sus lugartenientes. Y esta escena es preciosa. Es el aspecto familiar de Elliot Ness con la muñeca. Vamos a adelantar a Misadai. Y es un padre, es un padre respetuoso, es un padre. Sí, no, el concepto tradicional de familia. Es el concepto tradicional de familia, y exactamente. Aquí, en esta escena en particular, me gusta mucho. No sé si la estás viendo. Sí, Él va de bajada. Y esto mismo, que el concepto de la tradición de la familia, su esposa es la que lo regresa nuevamente para que suba, y ella ya no lo deja bajar, ¿sabes? No lo deja caer. Ella no vuelve a bajar escaleras. Y pues ahí está el símbolo, ¿no?, de la escalera, y ya no va a bajar escaleras, ya no va a ir en descenso, ahora va para arriba. Unido con la ahí familia. Ahí va el regreso. ¿No? Claro. Así es. Otra vez el simbolismo, el encuentro. Y aquí está la victoria, esta cruzada maravillosa. No sé si tienes... Amisadai, ¿estás ahí? No vemos a Ami. No. Se lo comió la Matrix a Ami. Aquí intentan sobornarlos, y por eso surge el apodo de los intocables. Otra vez renombrar. Sí. Renombrar y renombrar. Los quiere sobornar, les quieren llegar con un fajo, pero no se dejan. Por eso se les decía los intocables, porque no los podían tocar, no los podían sobornar. Ese es el significado, sí, de intocables, insobornables. Sí. Y ante esta situación, una vez más, Frank Nitti, la muerte es el símbolo de la muerte, el ángel de la muerte al servicio de Al Capón, del demonio, y amenaza a sus hijos. Es decir, es una amenaza seria, motivo por el cual, bueno, Elliot Ness tiene que resguardar a su familia, okay, para evitar. Sí, ¿no?, que llega más. Si quieres decir algo sobre alguna de estas escenas, le voy a ir avanzando, no sé si vas viendo. Sí, bueno, aquí ya vamos a observar que van a preparar el siguiente golpe. En un avión, ¿no?, que también es un móvil. Es un móvil. Como el barco de Titanic, el helicóptero en Apocalypse Now. Y otra vez, otro puente, ¿no? O sea, es el de Canadá, la frontera de... Entre la frontera. ¿Qué es esta? La escena western. Sí. Van en los caballos y que el plano es maravilloso. Otra vez Ford aquí presente, la cabaña pequeña, dentro de ese mundo abierto. Pues vemos aquí otra vez la influencia fordiana y la caballería en el horizonte.
que va de arriba abajo. Les va a caer, les va a caer al grupo de traficantes que van a pasar alcohol, porque era lo que prohibían en esa época. A mí, ¿estás ahí? Aquí ando, estoy de vuelta. Ah, okay, perfecto. Ah, excelente. Muy bien, estamos en la escena western con la caballería. Sí. Y comentábamos que esta vez también es fordiano. El puente también lo comentamos. Claro, ya. Sí. Sí, vamos a avanzar un poquito. Ahí está Pedro Pascal. No era Pedro Pascal. Es que salen todas, a lo mejor también salió él, no sin tocar. Salen todas. Bueno, pues aquí vemos el vehículo, los van siguiendo y es justamente en medio del puente. Se juntan y ahí es donde los van a emboscar, la emboscada. Y justamente en ese momento, como relámpago, les caen encima. Y es la otra gran victoria dentro de este encuentro, que es el encuentro al revés. Sí, claro. Se encuentran en el primer puente, se encuentran dos policías y ahora se van a encontrar los malos, intercambiando pues el licor. Y este hombre valiente, gran personaje, ahí está. Que es quien realmente descubre toda la trama, porque este personaje ubica el punto débil en la red de Al Capone, que es que no, que va de impuestos. La contabilidad, es decir, sí. Es la contabilidad, es el cerebro de toda la operación. Este personaje es importantísimo en el relato porque es quien descubre la trama y la forma, el punto débil, el talón de Aquiles de Al Capone, a través del libro. Tiene claro. Muchos simbolismos. El libro tiene un simbolismo rico en todo el arte, en toda la tradición iconográfica, tanto de Occidente como de otras culturas. El libro es fundamental. Y aquí es gracias al libro que se abre la posibilidad de atacar a Al Capone. Y lo descubre este personaje, que es el contador. Y ya vemos a un Al Capone embravecido, furioso, junta toda su corte para asestar el golpe final. Está muy enojado Al Capone y profiere una serie de amenazas serias. ¿Y a quién amenaza? A los hijos. Quiere ir sobre los hijos de Al Capone. Estamos viendo más escenas ya. Esto también lo vimos en Joker. En la de Nolan, de Batman, ¿no? En la segunda. ¿Todo esto? Cuando Joker se disfraza de policía para atacar al alcalde, ¿se acuerdan? Para el atentado. Sí. Sí. Se viste de policía. Y de hecho, vamos a ver que esta película tiene muchos paralelismos con la película de Dark Knight. El personaje de Frank Nitti, está la escena del payaso también, pero la manera en que cuelga, en la que va a colgar, va a ser colgado, simbolismo del colgado. Uh-huh. Y también lo vemos en esta escena final de Batman con el Joker, donde aparece colgado. Y bueno, que es terrible, ¿no? Toda esta escena, yo cada que la veo es una sensación en el estómago horrible. Y bueno, la simbología que va de lo alto a lo bajo, el elevador igual como símbolo. Así es. Abajo la muerte, que es hacia donde va el contador. Y bueno, y la sangre. La amenaza, ¿no? Que la amenaza. Escribe tocables. Y es lo que hablábamos al principio con la sangre de Niro, que es alguien tocable. Bueno, aquí se repite esa especie de simetría con la sangre que los toca, ¿no? Es que también ellos pueden. Que el héroe también puede ser vulnerado.
no es nada más el villano, por eso decimos que el simbolismo es polar. Uh-huh. Y puede, bueno, lo, es vulnerable. Ajá. Y cómo lo cuelga, ¿no? En el elevador es algo desde la épica griega, esto de humillar al enemigo, incluso ya muerto, pues es algo, repito, terrible, ¿no? Así es, darle vueltas en el carro no fue al muy... Al cadáver, ajá. Sí. Sí, por supuesto, aquí es lo mismo, es humillar al muerto, ¿no? Al asesinado. Al cadáver. Y esa mala entraña, bueno, ya, esta escena es maravillosa, viene de lo alto a lo bajo, empieza la caída y ya es el enfrentamiento de las dos figuras centrales. Elliot Ness versus Al Capone, rodeado de su corte, una corte de sicarios, de ángeles malos. Uh-huh. Y por el otro lado, se da esta unión del equipo para poder dar ya el último golpe final, y es a través de los documentos, del libro. Es importantísima la simbología del libro. Otra cosa también a destacar es esta idea de la creación, ¿no? Del diablo como mono de Dios, lo hemos comentado ya en otras ocasiones, que bueno, el diablo no tiene la capacidad de crear, es un ser infértil, ¿no? Y aquí en la película tenemos a Ness, ¿no? tenemos a Ness con Al Capone. Y bueno, Ness con familia, y Al Capone siempre se nos presenta como un ser individual, sin nadie más que sus ángeles caídos, ¿no? Esta corte que mencionas. Entonces, bueno, es esta idea de lo fértil y lo infértil. Y el hijo de Al Capone es como un mini-mí, ¿no? Es un Al Capone chiquito. Entonces, es parte de su corte, no es su hijo, es parte de su corte. Entonces, sí, por supuesto. Sí, pero lo que me refiero es que... Y es fascinante, ¿no? Esa frase de Tertuliano, del demonio es el mono de Dios, es uh-huh. fantástica esa frase de Tertuliano, un padre de la iglesia. Sí. Y vamos a hablar de esa frase más adelante. No en este análisis, pero vamos a explorar esa idea de manera teológica en otro momento. Uh-huh. Y van sobre el contador de Al Capone. Entonces hay una simetría entre el contador de Elliot Ness contra el contador. Ya fue asesinado el contador de los intocables. De los buenos, ¿no? Sobre el contador. Y también hay un simbolismo ahí interesantísimo del contador. Este oficio, pues es milenario. El que recauda, el que da orden, el que estructura, y este estructurador, pues por el lado de los intocables es quien arma todo a través del libro y encuentra la trama para llegar a Al Capone. Y quién va a ser la llave contraria, quién va a ser el otro ordenador del imperio de Al Capone, pues es también el contador, es quien le estructura toda... toda la matriz que envuelve y maneja a través de su imperio criminal. Entonces, es un simbolismo interesantísimo el del contador también en la historia, en el cine y en el arte y en la época antigua. El recaudador, también vamos a hablar de Mateo en otro momento, está ya del recaudador de impuestos. En el Evangelio, bueno, también no es el lugar ni el momento, pero más adelante lo vamos a ver en otro espacio. Y pues el policía bueno contra el policía malo, y se va encontrando la clave. Se va encontrando la clave. Claro, y que son estos dos policías como arquetípicos en los que se podría convertir tanto Ness como el personaje de... Ajá, claro. Tienen esos dos caminos, el camino del policía corrupto o el camino del policía justo, ¿no? El espejo. El buen policía es exactamente un buen espejo ahí. Imagen de espejo.
y lo que hablaba el Duque, lo corrupto de la justicia, es lo que está impidiendo que sea atrapado Al Capón. Aquí lo vemos otra vez. Una vez más con su lavado de imagen a través de los medios, y esta imagen de la cúpula es fundamental. Es en la ópera. Llega la ópera. Sí. Va a haber Pagliacci. Eso lo animará. Así es. Es el espectáculo también como fuga, ¿no? Sí. Aquí vemos esta cúpula, ese cielo. Es en el Palacio de la Ópera, donde se va a conmover hasta las lágrimas. Y el Ángel de la Muerte para emboscar al viejo. Y que es todo ¿cómo lo iba a decir? Es todo una, como en Halloween, una, se me fue el nombre del recurso, a ver si me pueden ayudar. Una sí, subjetiva, es una subjetiva, ¿no? Es Michael Myers con el cuchillo por la casa. Así es. Y bueno, este recurso lo utiliza... ya decíamos Carpenter, de Palma también lo utiliza mucho. Ahora recuerdo la de... ¿En qué otra película lo usa? En esta de la guerra con el actor de McFly. Pecados de Guerra. Igual hay una escena idéntica, una subjetiva, de un intento de asesinato con una granada. Y bueno, lo hace de Palma de una manera exquisita, ¿no? Así es, el famoso ricorso. Uh-huh. Es el ricorso vaquiano del que hablamos. Es recursar, es revisionar, reactualizar sobre un mismo concepto, una misma idea. Puedes contar lo mismo de diferentes formas. Ajá, claro, y que esto también viene desde Hitchcock, ¿no? Desde Psycho, el asesinato en la ducha, vemos también un par de subjetivas del cuchillo. Así es. Y es que en esa película pues está todo el cine de asesinos seriales. Uh-huh. El slasher. Y ahí nos quedamos congelados con el Duque en esa escena. Ok, perdón. Ya lo tenemos. No te preocupes. Amigo. No sé, se me apagó el micrófono por alguna razón. Estaba hablando, le dije, ¿por qué no me hacen caso? ¿Qué ibas a decir? Dale. Lo del, cuando estaban peleando, no sé si me escucharon eso, en lo rojo, ¿no? No. Para empezar. No. Ajá. No se escucha. Bueno. No, dale todo lo que ibas a decir. El policía... Malone tiene que bajar, ¿no?, al inframundo para conseguir información. Por eso está en un callejón oscuro y todo rojo, ¿no? Como en Carlitos Way, ¿no? También. Exactamente. Sí. La escena con la luz roja. Sí, muy característico de Palma. También en Scarface hay una parte así. Sí. Pero bueno, aquí pasamos a la escena de Pagliacci, ¿no? Ya cuando ese contraste que hace para emparejarlos a los dos, ¿no? Dos payasos, como lo comentaba Memphis. Sí. Así es. Y bueno, todas las películas de Joker, ya hasta perdí la cuenta de cuántas ya hicieron. Pues básicamente replican este simbolismo. Sí. El simbolismo del payaso como pues un personaje maligno, ¿no? Ok, sí, ¿me siguen todavía en la película? Ya él está buscando la llave, ¿no? Él hace su último intento por recoger esta llave, ¿no? Ok. Y
Tendríamos que dedicarle un programa completo al simbolismo de la llave, que es bastante amplio. La cruz sí. Es una llave. Uh-huh. Ok. Lo crístico es una llave. Yeah. Es también una forma de iniciación. Es el símbolo sí, que sí me siguen en la peli, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Sí, estamos viendo una vez más estos fantásticos planos. Ok, vamos a adelantarlo ya un poquito ciudad. Más. Esta escena, ¿no? Que ya la de casi el final, que es como la... Ah, claro. De las más importantes. Sí, ¿no? Un momento muy tenso, donde casi no hay ruido, y los que hay son como uh-huh. incómodos, te hacen sentir... La señora... Que no puede subir la carriola. Sí, o sea, muy, muy desesperante, la verdad. Es un genio del suspenso. Y aquí lo demuestra. Y aquí, sin cámara lenta, ¿no? Como lo estaban comentando ustedes hace rato. Bueno, sí. También en Blowout está toda esta secuencia en los trenes, ¿no? Que igual es tan frustrante no poder estar allí y sudas frío viendo estas escenas. Y el inocente, el niño, comentábamos también que parece un Cristo infantil de estos que pintan en el Renacimiento, con sus rizos dorados, uh-huh. este pequeño Apolo, esos rizos dorados, bueno, tienen que cuidar al inocente, que lo que intentan los villanos es este intercambio de balas y no les importa. Si pueden matar al niño, lo van a hacer. Uh-huh. Y después el juicio. Aquí vemos, el juicio es una maravilla de escena. Muy emocionante, muy tiene una serie de características también de suspenso, uh-huh. que es la manera de contar un muy buen juicio. Y que bueno, aquí... este tono. Ajá. No, yo digo que el mal corrompe, ¿sí? ¿no? A estos jueces que fueron sobornados, pues. ¿no? El mal puede corromper hasta las más altas instancias, así como. Así es. Como a lo más pequeño, ¿no? Por eso el Capone se veía tan confiado. Y bueno, el tono de esta escena, el tono del juicio, es el mismo tono que David Fincher tiene en sus películas. De acá lo saca, ¿no? En es la verdad. Red social. Otra cúpula. Todo. Esta escena es el tono de Fincher. Así es. Hasta en lo verdoso, ¿no? Ándale. Sí. Ese filtro el verde, filtro. Gris. Sí. Y esa seriedad sin caer en lo solemne, en lo aburrido. Así es. Y bueno, ahí está algo interesante. No sé si vieron la Dalia Negra de Palma. No la he visto. Sí, es correcto. Que, no la he visto yo. Que también es cine... Es parecida, sí. De, muy similar. De detectives y es de la época. Años 20. Ajá, bueno, ya hablábamos, ¿no? De los recursos de Palma, cómo los utiliza en varias de sus películas. Y no sé si recuerdes, Memphis, en la Dalia Negra, cuando el detective ¿quién es? Mr. Fuego, ¿no? Creo, que descubre toda la... que descubre todo el enramado. Toda la trama. De que su compañero... Exacto, toda la trama, gracias. Que su compañero se veía con la mujer esta, la mujer de dinero, y lo descubre abriendo el paquete de cigarrillos, en donde ve la dirección de la chica esta, y bueno, que es lo mismo, ¿no? El descubrimiento de la trama desde abrir el cigarrillo, por los fósforos, es la misma escena. Que es alumbrar, es también un simbolismo. Ah, por supuesto, sí. De alumbramiento, de darse cuenta, de tomar conciencia, sí. De autoconciencia. A ver si podemos colgar, voy a buscar ese plano de la Dalia Negra para ponerlo sí, en claro. Perfecto. Que también está basada en la Dalia Negra... un hecho real, claro. De Brian De Palma, pues también está basada en un caso real. Bastante uh-huh. turbio. Al parecer, demasiado, sí. No se ha resuelto. Y es cómo saber contar
con los elementos simbólicos disponibles, una buena historia. Y aquí está el colgado. Aquí está el colgado, que reiteramos, es de aquí bebe Nolan en Batman, cuando el Joker aparece colgado. Igual que en esa película, esta es una película de azoteas, cuerdas, poleas, puentes, y también lo vimos en la primera de Batman, de Tim Burton. De hecho, esta película es, al parecer, un año antes, y también Batman de Tim Burton bebe muchísimo de esta estética de los años 20. Las cámaras, las gorras de los policías, la megalópolis corrupta, los años 20, los vehículos, la ropa impecable. Bebe mucho también Batman de Tim Burton de esta película. Sí. Y hablábamos, ¿no?, hace rato al comienzo sobre su relación con Harry el Sucio, y esos planos, esos contrapicados, son los de Harry el Sucio, sí, ese de la, está con el revólver, la pistola. Con ese, la Magnum 44. Es el mismo de Harry el Sucio. Sí, 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 qué hermoso plano, ¿no? Sí, claro. Son los mismos planos de Harry el Sucio. Y aquí vemos la caída, igual que en Scarface. De blanco, cae y bañado en sangre, ¿no? En lo rojo. Y aquí lo hace, bueno, encima del carro. Y es maravilloso este plano. Ya lo comentamos sobradamente. Y aquí aparecen las pruebas, la forma en la que va a ser que todos fueron emboscado. Sobornados, ¿no? Ajá, sí. Todos fueron sobornados. Entonces van a cambiar a todo el jurado y eso es muy emocionante. ¿En la película? Sí. 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 ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Perdón, es que no estoy tan seguro de que se esté viendo. Y básicamente el ejercicio que estamos haciendo aquí es contarles la película, pero contarlo desde los elementos. Exactamente, no contarles míticos, simbólicos. Lo que están viendo como ciertos canales, ¿no? O sea, que te van haciendo un resumen, sí. Nada más porque sí. Ahí, ¿no? La rabia y la desesperación de Al Capone. De Capón. Perdón, la adelanté. Es increíble. Así es, donde lo acusa de charlatán. Y esa escena es muy emotiva. Claro. Son los cuatro, el simbolismo del cuatro es muy importante. Cuaternario, los cuatro puntos cardinales, los cuatro evangelios. Las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones. Es un simbolismo rico el del cuatro. Y lo que está haciendo ya al final Elliot Ness es recordar que tiene la llave y le pasa la llave a Giuseppe Petri, a la piedra, así como Cristo le entrega las llaves a... El relevo es... te estoy entregando en tu propia mano todo lo que viene. Ajá. Tú eres el hombre a cargo. Tú eres el hombre a cargo ahora. Me es la entrega de la tradición. Claro. Me gusta mucho la frase final de ¿qué hará entonces? ¿Cuánta violencia? Lo comentaba Cítrico. No, lo comentaba Cítrico. Creo que me tomaré un trago, ¿no? Ya que un día antes, sí, 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 claro. Lo comentaba Cítrico, ¿no? O sea, todo, si se quiere de una forma, todo lo que hizo fue para nada, ¿no? Porque al final de cuentas, un día después después del arresto, pues se cancela, ¿no? Esta ley. Y es como lo trágico, exactamente. Y lo trágico, ¿no? De la vida que suele sí. ser así a veces. Sí. Y la película también es crítica políticamente, ¿no? Claro. Porque lo dice el Duque, todo para nada. Perdí a mis amigos por una ley absurda que ya cambió, que el licor vuelve a circular normalmente. Entonces es una crítica. Pues también a la política norteamericana a veces. Conforme a conveniencia, ¿no? Más todo se maneja con lo que puede ser moral para nosotros ahorita, puede ser moral para... no moral para estas épocas, ¿no?
Y aquí en este final se cierra el círculo, es decir, la película empieza con la promulgación de la ley seca y sí. termina con su claro. abolición. Abolición. Es una película redonda de círculos. Sí, sí, sí. ahí se cierra el círculo. Ahí en ese final y en esa frase irónica de me voy a ir a tomar un trago, pues es una vez más el líquido como forma de cerrar esta gran película a través del agua, del líquido. El alcohol, ¿no? Como purificador. El alcohol como bebida espirituosa. Ajá. Como bebida espirituosa. Como el espíritu. Ajá. El símbolo es polar, el alcohol no nada más representa lo... la borrachera, la orgía. Y es la alquimia también. Es la alquimia también. Es también el vino. En los evangelios se cumple un papel fundamental simbólico y pues el vino es fermento, ¿no? Entonces, es el alcohol visto también como un simbolismo de construcción alquímica, pero también sagrado desde lo crístico, el vino como conmemoración pues de tus amigos y como conmemoración del sacrificio. Claro. Y esa frase irónica esconde toda una redondez, así como Giuseppe Petri logra dar en el blanco, dándole en la cabeza al villano. Estamos hablando de cómo se cierran estos ciclos, este recurrir, este retorno, y cómo el origen va también a guardar el final. Perfecto. Y bueno, con todo eso del alcohol, es trágico cómo esa cena que tienen ellos es una cena sin vino, ¿no? Porque esa cena es la única y la última que vemos en la película. Así es. Y es una cena sin vino, por este absurdo de la ley, ajá. El absurdo de la ley. ¿Cómo la ley también quita lo sacro? Ajá. Lo sacro, así es. La norma puede ser anormal también. Sí, por supuesto. Entonces... pues podemos ir cerrando para ya no dilatar tanto el programa. Pues, amigos, ha sido un gusto... reencontrarnos claro. en este espacio-tiempo analizando una obra maestra. Y como esta vamos a analizar muchas más. Mándenos sus recomendaciones. Mínimo un capítulo al mes ya desde ahora en adelante, ¿no? Y más sí. Perfecto, ahí está el compromiso. Sí, ya mínimo. La ADESIC, retomando también este ciclo de regeneración, inicio y cierre, pues iniciando el año con este primer programa y... ya está el compromiso, vamos a establecer estos análisis de forma más seguida. Y para concluir, bueno, tenemos rápidamente un saludo a todos nuestros amigos, compañeros, en todo el mundo. Le mandamos un abrazo afectuoso a Ángel Fareta, Sebastián Porrini, allá en Argentina, Diego Ortega. Tenemos también a Guillermo Más, ahí en España. Tenemos también a... Al buen José María. Tenemos a muchísimo, no queremos omitir a nadie. Al amigo Daniel Núñez, también un saludo. A Daniel Núñez, les mandamos un abrazo afectuoso a la distancia. Queremos comentar, bueno, también un abrazo afectuoso a nuestro símil allá en Argentina. Nosotros, bueno, por eso nos llamamos Asociación de Estudios Culturales y Cinematográficos, gracias a la Asociación de Estudios Humanísticos que encabezan... Ahora Asociación de Estudios Antihumanísticos. No, sigue siendo. Creo que lo están aclarando. Broma. Muy oportuno. Bromi. No, lo están aclarando oportunamente de que, bueno, hay una serie de elementos... críticos alrededor de la diferente temática. Y al parecer, bueno, se suscitó una controversia. Se les infiltró un alien. A través de una serie de dichos que se han vertido en contra del llamado
tradicionalismo, como si aquellos que somos tradicionalistas fuésemos no sé qué, el malo de la película, casi casi, una visión un tanto maniquea del tradicionalismo, visto como perjudicial desde la perspectiva política, adjudicando una serie de ideas a grandes y admirados escritores como Julius Evola, como René Guénon, que nosotros estudiamos y entendemos en su justa cifra. Así, no nada más con ellos, esa misma lectura la hacemos con otros tantos, con Heidegger, con Nietzsche, con Carl Schmitt, de los que también se pueden decir muchísimas cosas. Hablaba de que uno de mis escritores favoritos es un posmoderno, se llama Michel Foucault. Todos ya sabemos que Michel Foucault era un personaje bastante controvertido, del cual, bueno, se han comentado cuestiones muy diversas como persona, pero como escritor no deja de parecernos interesantes sus posicionamientos, sus análisis filosóficos, y lo vemos, los leemos con gusto. Lo que nosotros queremos dejar patente es que nuestra asociación tiene una misma línea de pensamiento. Amisaday Domínguez, Enrique García Díaz y un servidor, si bien no pensamos exactamente igual, tenemos diferencias, sí comulgamos con la misma cosmovisión, porque lo de nosotros no es una visión, es una cosmovisión de la realidad fundamentada en la tradición. Y estos programas que analizan no nada más el cine, sino el arte, la literatura, la pintura, la música en general, bueno, caben todas las ideas. Y bueno, en el aspecto de la lectura que hacemos de Marx y de Proudhon y de muchos autores con los que no estemos de acuerdo, porque lo mismo podemos leer a Marx que a Guénon, que a Julius Evola, lo que queremos dejar patente es que nosotros respetamos mucho todas las líneas de pensamiento, pero cuando alguien dice algo que no es conveniente, conveniente no porque nos convenga o no, sino porque está mal dicho, lo vamos a decir. Entonces, sí queremos dejar patente que no estamos de acuerdo con la visión que se ha hecho por parte de este personaje a través de la asociación. Ya lo comentó el maestro Porrini, de que bueno, no están muy de acuerdo con este personaje, y nosotros tampoco, pues es tanto. Enrique, si quieres comentar algo más. No, pues ya sería nada más para cerrar una frase de El hombre que mató a Liberty Valance, que creo que va a dos con la película. La frase dice: esto es el oeste, cuando la leyenda se convierte en hecho, se imprime la leyenda. Ahí luego si quieren, la analizamos. El sello. Sí, pues ahorita me tengo que ir, muchachos. Me despido de todos. Ustedes. Un gusto. Nos escribimos en el WhatsApp. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Igual aquí abajo van a estar todos los artículos que tenemos. El blog, el Twitter, Facebook, Instagram. Todo en nuestras redes, por favor. Nos ayudarían con un like en el video y suscribiéndose, por favor. Nos vemos, muchachos. Hasta aquí quedó Los Intocables. Bye. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye. Bye.